poco más de la cuenta. Y esta es la otra. Bueno, ¿qué hacemos con el bajo? Para empezar, y así complemento el tema de la batería. El bajo y el bombo, la conexión entre bajo y el bombo es muy importante. ¿Por qué? Porque los dos son los que llevan el peso de la canción. El bajo lleva el peso armónico y el bombo el peso rítmico. Y porque los dos son graves, y porque el bombo también puede tener una cola de grave brutal. Yo siempre, o sea, cuando empezaba a mezclar, y lo que hacía con mi imagen ese día maldito era cortar bajo y darle grave al bombo. Eso está mal. Eso es error. Lo que se debe hacer es siempre, o sea, se debe cortarle un poco de graves al bombo y darle y mantener los graves naturales del bajo. Porque el bombo, a partir de 20, de 40 para abajo, todos son sus graves un poco difusos, que no aportan nada. La pegada del bombo, eso hay mil tutoriales por internet, incluso en el artículo este que os comento de Stan Hispasonic, se puede ver. El bombo, la pegada, tiene 80 hercios y 1 kilohercio, son los puntos clave. Entonces, realmente, por encima de 1 kilohercio, basura. Por debajo de 60, se puede ir cortando. Todo esto es con cálculo, es decir, si suena bien, no lo cortes. O sea, cortar por cortar no se hace. Otra cosa que se me ha comentado, entre, si tenéis que elegir entre forzar ecualización o restar ecualización, lo suyo siempre es restar. Porque forzar, o sea, agregar frecuencias, es un proceso antinatural. Estamos generando, estamos forzando unas frecuencias que no existen. Mientras que cortar es mucho más natural porque estamos eliminando. Entonces, siempre excitar esa frecuencia sonará peor que recortarla. Entonces, hay un truco bastante básico, un poco de cuenta para que lo veáis, que es, si tú quieres que una cosa tenga más agudos, muchas veces en vez de coger y darle agudos, esto es un poco en plan cazurro, es quitarle graves, o buscar las frecuencias que se complementan, digamos. No siempre funciona, pero a veces funciona y es mejor. Hay una tabla por ahí que no recuerdo, creo que está en la web de Digitool, que es de Bobcats, que es un masterizador muy popular, en la que explica esto. Y había una tabla con relación de frecuencia. En realidad las tablas están muy bien para aprender, luego no las usaréis jamás en la vida. No sirve para nada. Más cosas de ecualizadores. Bueno, voy a enseñar otro truco maestro que también vale dinero. Se llama el truco maestro de usa tu mejor ecualizador en el Boostmaster. Este es el bus principal, ¿no? El master, donde pasa toda la mezcla. Yo siempre que empiezo a trabajar, aparte de poner el problema mono, también pongo un compresor y un ecualizador. ¿Por qué? Para empezar, porque siempre la mezcla se comprime al final. Así que comprime un poco para ir sabiendo cómo sonará cuando esté comprimido. Es bastante... Sobre esto hay escuelas también, o sea, esto no es una regla universal mundial. Pero en realidad, si tú haces una mezcla sin conversar en el máster y luego comprimes, hay cosas que salen que no tenías previsto que salieran, cosas que querías altas que se vienen abajo. Entonces, comprimir un poco siempre viene bien. Yo suelo usar un buen compresor de máster, de Boostmaster, como el de SSL. Este también está muy bien, el PSP, pero lo recomiendo este, Mix Pressure se llama. Es barato, viene con más plugins, para un saturador también, que está bien. Trae dos excitadores que son un coñazo, sin para nada, pero solo el compresor y el saturador merecen la pena. Y luego, colocar vuestra mejor ecualización después o antes del compresor, yo suelo colocarlo después. Pero por capricho, realmente no tiene mucho sentido. Y en este caso, y lo que hago es, le doy una ganancia de 2 dB a 10 kHz. No sé si lo veis, porque me cuesta verlo. Aquí están 10 kHz y he dado una ganancia de 2 dB. ¿Por qué?
Este truco se lo copié a Mark Stent. Mark Stent, si lo conocéis, es uno de los grandes mezcladores. Ha mezclado U2, Madonna, Depeche Mode, King. Y también está bien copiar el truco de los demás, de vez en cuando. ¿Y por qué se hace esto? Los ecualizadores todos no son iguales de buenos. Es decir, cuando trabajas en analógico o en digital, tienes el ecualizador de gain de serie con el Logic, con el Cubase y tal, que suena bien, bastante bien. O también tienes el plugin Waves API no sé qué, que suena de la hostia, pero claro, metes tres de esos y haces la CPU. Y está picándote todo el rato. Entonces, lo típico es, a menos que hayas grabado con un previo que sea muy brillante, como el Avalo, por ejemplo, lo típico es que te encuentres que estás falto de brillo, sobre todo cuando usas Preview NIF, Preview SSL, que son previos más bien opacos. Más bien, no opacos, naturales, porque el sonido natural no es tan brillante, pero como el sonido se lleva ahora brillante, pues... Entonces, yo coloco mi mejor ecualización en el máster y levanto 2 dB a 10 kHz, que es donde empieza a estar el brillito. Entonces, eso da brillo a todas las pistas. Y no tengo que usar ecualizadores de peor calidad en todas las pistas y darle brillo individual a cada pista. No sé si... he explicado medianamente bien. ¿A 10 kHz? 10 kHz, 2 dB. Un pujoncito. Yo, particularmente, mi favorito es el API. Lo dejo caer ahí. Pero también ha ido por época. Otra época he usado el NIF, depende. También depende de lo que haya en el estudio. Pero siempre el mejor, el máster. Pues nada, estamos con el bajo. Y cambiar el máster. Bueno, ¿qué le ponemos al bajo? Pues el bajo agradece un poco la distorsión si el tema lo pide, pero no siempre es necesario. En tema pop ligero, la distorsión del bajo lo que hace es ensuciar y no aporta mucho. Cualquier cosa que sea medio rockera, medio independiente, un poco de simulación de altavoces le viene muy bien. Tenemos muchos simuladores muy buenos últimamente, mejores que los pods, por ejemplo el Guitar Rig. Sobre todo el 2 y el 3 son muy buenos. El de Waves, el 2, creo que está bien. ¿O el 2 o el 3? El 3 que está bien. ¿El 2? ¿Ha salido el 3? ¿Alguien se acuerda? Bueno, el último suena bien. Los demás suenan un poco dispersos. Otro truco para distorsionar bajos es tener señal paralela. Es decir, esto con casi todo en realidad. En vez de coger y meter una distorsión a muerte encima del bajo, lo mejor es tener una copia del bajo o un envío de distorsión y equilibrar el sonido limpio del bajo con la distorsión, porque los distorsionadores tienden a restar graves porque suelen estar hechos para guitarras, y las guitarras se suelen cortar los graves porque no sirven para nada mayormente. Entonces, incluso si usáis pedales o usáis amplis de verdad de guitarra y tal, con el bajo funciona genial, pero no tendréis cola de graves. Aparte, distorsionar la cola de graves puede ser contraproducente para la salud del grave, porque sería una hostia de ruido impresionante. Así que lo ideal es distorsión paralela, que es lo que yo he usado aquí, además. Lo pongo para que... Bueno, este bajo aparte está muy comprimido. Y aquí también. Escucha el grave del bajo, pero se escucha distorsión. Y le da más carácter. Bueno, siguiente paso. Guitarras. ¿Qué hacemos con la guitarra?